Creo que ya estamos en el aire, Rómulo. ¿Cómo estás, Sara? Buenas noches. Hola, buenas noches, Néstor. Rómulo. Buenas noches, Néstor. Estábamos en el aire, creo yo, preocupada que no salía nuestra cortina inicial. ¿Cómo están, caballeros? Muy buenas noches. Qué bueno que estamos aquí como todos los miércoles en Pymes Perú RTV. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? ¿Qué tal la ¿Qué semana tal? hasta ahora? Bien, bien, bien intensa. Buenas noches a todos. Hola, Rómulo, hola, Sara. Hoy bien, motivado, unas invitadas interesantes, muy aplicable a la salud peruana, a la salud global y a la salud de las familias. Lo iremos viendo, sin duda. Interesante. Creo que lo importante es ver el lado positivo, siempre. Y siempre con esta vocación de compartir, ¿no? Es que hay casos, hay gente que piensa que guardar lo que sabe es una fortaleza. Y la verdad yo lo veo al revés. Yo creo que más bien compartir es lo mejor, porque al final te liberas y sabes que algunos lo van a ver bien, les va a ayudar en algo, y pues a otros posiblemente no, pero en todo caso este programa, Sara, busca eso, ¿no? Compartir. Compartir experiencia, conocimiento, perspectiva de futuro. Y esta noche un programa interesante. El primer programa de agosto. El primer programa de agosto de 2021. Vamos para adelante. ¿Qué tenemos? Yo también opino como tú, ¿eh? Compartir es vivir, es cierto. Hay gente recelosa de su sabiduría. Quizá durante años se ha atesorado, ¿no? El saber más que otro, la competitividad. Aquí no. Hoy Aquí tenemos no. un programa sostenible. Tenemos a dos invitadas sostenibles. Vamos por la primera. Ella es Marita Mendoza, también conocida en las redes como la Misia Ecológica. Voy a presentarla. Ella es periodista y comunicadora ambiental y es fundadora de la cuenta de Instagram, La Misia Ecológica, donde difunde educación ambiental. Yo ahí la conocí, me parece, como se dice en Perú, muy capa y, como no, bienvenida, Marita. Buenas noches. Buenas noches Néstor, buenas noches Rómulo, buenas noches Estás, buenas Sara, noches. gracias, Hola. gracias, gracias por la invitación, encantada de estar aquí. No, gracias a ti por tu tiempo, somos fans tuyos, hemos visto tu trabajo y nos encantó, nos llamó a mí personalmente me llamó primero la atención y luego, claro, es súper importante todo lo que ahí difundes, me encanta, me encanta. Más bien gracias por estar aquí con nosotros y poder compartir un poquito de todo lo que sabes. Cuéntanos, Marita, Gracias, gracias. ¿cómo nace Misia Ecológica? Ese nombre que es muy llamativo, ¿sabes? Es muy extraño. Sí, uno me preguntan lo mismo. Bueno, la Misia Ecológica en realidad nace porque yo comencé a tener un cambio de estilo de vida más o menos por el 2012-2013. Y pues cuando yo intenté que mi entorno cambiara junto a mí, entre familia y amigos, ellos me decían de que esos cambios eran para personas que tenían dinero, porque las cosas sostenibles eran demasiado caro, lo orgánico era muy caro, cosas como esas, ¿no? Y que no era como para todos, ¿no? Que eso no se podía. Entonces, pero de la perspectiva en la que yo lo veía, generaba mucho ahorro en realidad. Entonces, fue así que nació el nombre, ¿no? Para darle a entender a los demás en realidad que no se requiere mucho dinero para vivir de forma sostenible o en una buena relación con el planeta y con tu entorno, sino al revés, es al vivir de esta forma como consecuencia te trae el tener un ahorro económico. Así nació el nombre y al inicio era un blog, no era un blog, era un diario. Era un diario personal, era una catarsis que comencé a escribir yo porque sentía que tenía que decir en algún lado lo que sentía y no era público, era privado y solo personas muy específicas sabían de la existencia.
Y esas personas fueron las que me dijeron de que lo hiciera público porque decía o informaba cosas que como digamos que sí deberían ser conocidas por otros, ¿no? Y así se hizo público de pronto, un día. Qué bien, qué bien, qué bueno que esas personas se animaron a decírtelo, porque a veces un poco nos atemoriza, nos avergüenza, y en realidad sí, pues toda la información que ahí difundes es realmente importante. En este programa ya hemos tratado a varios especialistas de nutrición, Néstor también es nutricionista, y claro, siempre va eso, ¿no? De que la vida sana puede ser un poco cara, o parece que es un poco cara, pero viéndote a ti, siguiéndote, en realidad es un poco de aprender y adaptarse, ¿verdad? Yo miro, miro con atención el nombre, que tú bien lo has preguntado, Sara. A veces llamaría la atención que hablar de ecología es hablar de escasez o de pocos recursos. Pero no, es al revés. Estoy mirando su página en el Facebook. Y tienes una actividad bastante fuerte. Cuéntanos un poco, a ver, ¿qué es lo que...? Ya, conceptualizas por un lado y eso está bien, y luego emprendes una serie de actividades. Cuéntanos. Sí, inicialmente empezaba solamente a comunicar, es decir, subía los típicos posts donde trataba de... Yo soy periodista de profesión, entonces no me he dedicado mucho tiempo a mi profesión porque me solucioné mi profesión. Porque yo quería hacer periodismo ambiental y el periodismo ambiental en Perú es casi nulo. Entonces no lo pude llevar a cabo, entonces me fui por otros lados, me dediqué más a la comunicación empresarial, a la comunicación organizacional, y tenía, pero siempre tengo esto de convertir, porque también en los trabajos regulares hacía de convertir la información a lo más entendible posible por todos, ¿no? Como decimos en Perú, como para todos, ¿no? Como para así, para que todo el mundo entienda rapidito y nadie se esté preguntando. Entonces, Marina, lo que empecé fue inicialmente hacer eso. Dime. Sí, no, lo que quiero es hacerte un paréntesis. Hace muchos años tampoco se incluía en el periodismo la parte económica. Era complicado, muy poco le interesaba. Ahora casi todos los medios tienen una sección económica. Y yo creo que el tema ambiental va en esa línea. Más bien, creo que tú estás construyendo camino. Sigue, por favor. Solo quería hacer esa acotación comparativa con lo que era antes al tema de la especialidad en la parte económica y hoy el tema ambiental. Eso sí es cierto, Rómulo, y justo desde el año pasado recién empecé a encontrar más información de periodismo ambiental y ya he podido llevar cursos, aquí en Perú muy pocos, la verdad, más los he llevado fue gracias a la pandemia, que se abrieron opciones de clases virtuales, pero sí, he visto un poco más de interés. Hace poco estuve en un... algo así como un foro que organizaron de periodismo ambiental peruano. Así que sí, ya hay un poco más de iniciativa en esa parte. Y como les contaba inicialmente, yo intentaba hacer la información lo más digerible posible para todos y hablarla a mi manera, ¿no? O sea, yo, como les decía, me dediqué más a la comunicación empresarial y mi tarea principal era tratar de decir las cosas que las gerencias lo decían muy técnico y como que en sus palabras muy difíciles, tratarlo de traducir a los operarios. Entonces, usé la misma técnica, ¿no? Tratar de pasar como que a idioma para todos los estudios que hay ambientales y estadísticos y toda esta información ambiental que suele estar súper, es una inversión súper dura, que no es digerible para lectura, lo trataba de pasar a una versión un poco más fácil de entender. Y así nació. Y pues cada vez que cambia la red social tengo que adaptarme. Empezaron a salir los reels y yo al inicio decía, no voy a estar bailando, necesito estas cosas porque no van con mi personalidad. Y pues ahora me ves ahí bailando, ¿no? Entonces siempre me he tenido que adaptar a tratar de llegar igual el mensaje, porque yo creo de que todo se resume en que no está la información a todos, ¿no? No es que no cuidemos el planeta porque... no queremos cuidarlo, sino porque la mayoría de nosotros no sabe realmente el impacto que tiene no cuidarlo. Entonces, lamentablemente pecamos por ignorancia, por así decirlo, y eso es lo que yo trato de evitar, ¿no? Que todo mundo tenga la información para que nos interese y así cuidemos nuestro entorno. Es súper importante también lo que dices de sencillez, simplicidad, como efectivo, menos es más. Yo veo esos reels,
Sí, eres activa y efectiva. Entonces, dentro de tu función, ahora, en las redes sociales, que es hacia donde a mí me llega, ¿cuál es la importancia de la difusión de la información para que el mundo, en este caso, para empezar, Perú, sea más sostenible? ¿Tiene un peso grande? ¿Tiene más peso la difusión o la función de los gobiernos? Yo creo que es algo que debería ir de mano y justo gracias nuevamente a la pandemia tuve la oportunidad de participar en algunos proyectos con municipalidades y entidades del Estado y justo entraba esto en discusión, ¿no? Hay muchos municipios que ya tienen un poco avanzada la gestión ambiental y han puesto lugares de acopio y tienen distintas acciones o actividades ambientales, pero no logran que la comunidad se involucre. Entonces, ahí es donde entra la parte que como que han roto la parte comunicacional. Los muy adultos ven más televisión, ¿no? Y los muy jóvenes están en las redes sociales. Entonces, y lamentablemente la parte medioambiental no salía en ninguno de los dos lados, así que el estar en redes sociales sí hace un involucramiento, yo creo, muy grande y necesario, porque finalmente los jóvenes somos, porque todos somos jóvenes aquí, somos los que vamos a poder llevar ese mensaje, ¿no? Entonces, Gracias, Luis. yo creo que sí. Yo creo de Bueno, que sí, en la actualidad las redes sociales juegan un gran papel. Sí, cuando yo estudiaba en la Universidad de Periodismo, cuando acabé por también 2012-2014, solamente había Twitter y lo llamaban el periodismo 2.1, creo que ahorita están en el 5 algo, porque ya ha avanzado increíblemente. Entonces, si alguien en esa época hubiera dicho que las redes sociales iba a tener tanta apertura y tanto peso como ahora, creo que nadie lo hubiera creído. mira, lo que está señalando es un tema relevante en el mundo. Y si bien es cierto, en nuestro país quizás vamos de más despacio que otros, pero no significa que la importancia sea menor. Tenemos un Ministerio de Ambiente. Ya, dentro del Poder Ejecutivo. Tenemos, digamos, un plan anual. Y cuando yo empecé a impulsar los dos corredores económicos sostenibles, justamente, uno de ellos que es el Alto Mayo Verde y Sostenible, donde hay 200.000 hectáreas de bosque de conservación, y cuando empezamos a juntar a los alcaldes y el gobierno regional en Moquegua para impulsar un corredor que se llama Cuntur-Muyuna, sostenible, me di cuenta que en realidad o sea, tienen apertura. Lo que pasa es que los engranajes no, digamos, no están al tiempo de la demanda. O sea, la política les gana. El discurso de la política, la especulación, la prensa mayoritariamente haciendo difusión de NC cosas que se puso bonito la corbata o que no se puso corbata o que etcétera, 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 ¿no? Que cerró la puerta del carro o no cerró la puerta del carro. Entonces, nos distrae tanto y pasa a un segundo plano las cosas realmente de gran valor, como es esto de la parte sostenible. No sé cómo estás ahora ya con esta experiencia, con esta apertura, mirando el abrir un camino, digamos, específico dentro del Perú, porque tenemos mucho por hacer en el tema sostenible. Sí, efectivamente, yo siento que hay mucho por hacer, que también siento que recién ha empezado, justo en este foro que mencionaba que hubo hace unas semanas, estaba el director de La Mula, que es uno de los pocos espacios, La Mula Verde, que es uno de los pocos espacios que hay ambientales en prensa independiente, pero que uno de los poquitos que hay. Y justo él mencionaba, ¿no? Que ha sentido de que ha tomado mucha más presencia el tema ambiental hablando en prensa o en comunicaciones, desde un poquito antes de COVID, desde antes del 2000, desde 2020, por el 2019 y 2018, pero que tomó mucho más fuerza a partir de la pandemia, ¿no? Porque extrañamente esperamos estar encerrados para recién darnos cuenta de la conexión que teníamos con el exterior. Y algo que también hablaba ahí es que, si bien es cierto, estamos empezando.
también falta conectar, como decía antes, la parte de los municipios y como lo decías tú, ¿no? No es que, yo creo que ya existe la apertura y también hablando en municipios y en el Estado y en el gobierno, pero todavía digamos que no se la juegan todo porque tienen otros problemas, lamentablemente, el país que resolver. Entonces, tratan, pero a la vez también no le quieren dar menos importancia al resto de temas, y entre ir con todos los problemas que tenemos en la actualidad, social y políticamente hablando, termina siendo como que una competencia. Pero yo sí creo de que es un camino que recién ha empezado y que yo sí se va a quedar definitivamente el tema de comunicación ambiental. He visto varios espacios independientes que ya lo están tomando en cuenta dentro de su línea. Yo estoy tratando de armar más de eso, pero pues hacer contenido realmente quita bastante tiempo. Y en mi caso es amor al, como decimos en Perú también, es amor al chancho, al chancho y no al chicharrón, ¿no? Porque no estoy aquí como que, no hay una ganancia de por medio económica, entonces tengo que equiparar entre el trabajo y también la parte de las ganas de querer llevar ese mensaje, ¿no? Claro que sí. Marita, hay una consulta. Ahora que estaban tocando todo el tema de municipios, son pocos los distritos aquí que realmente le ponen énfasis a tratar el tema del reciclaje, de los contenedores, ¿no? Desde tu experiencia en este tiempo, a pesar de la pandemia, ¿no se ha agilizado eso? ¿Han hecho muy pocos esfuerzos para poder incentivar a que nosotros mismos, los ciudadanos, aprendamos a reciclar? ¿Cómo has podido tú en alguna actividad poder contactar con alguna entidad o institución al respecto? La verdad es que sí, yo soy ferviente, digamos, de fastidiar a mi propio municipio. Yo vivo en uno de los municipios que lamentablemente no tiene gestión ambiental avanzada, y pues muchas veces he tenido el problema de que prácticamente ellos sienten que los hostigo, y yo también a veces siento que lo estoy haciendo, pero es que yo creo que sí es necesario que los municipios reaccionen. Es extraño de que no tengan todos la misma gestión, o sí, pues la misma gestión, porque en realidad es por ley, es que deberían tener. El Ministerio de Ambiente les da a todos los municipios anualmente un presupuesto para toda la gestión ambiental. Pero esto se llama gestión ambiental y sanidad, ¿no? O sea, también está de la parte con la parte de salud. Y ahí es donde en este año se ha visto mucho más afectada que otros, porque obviamente se dio prioridad a la salud por el tema del COVID, desde el año pasado. Entonces, los municipios que ya lo tienen súper avanzado en años anteriores, que son contaditos, como decías tú, que entran en una mano exacto, mientras que los otros distritos... Sí, por ahí estaban intentando, a partir de que la ley en el 2019 se puso un poco más rígida, pues en el 2020 se quedó estancado por completo, porque la salud, claro, la salud fue primero. Pero por ley nuevamente, tendrían solamente hasta finales de este año para mejorar la gestión ambiental y ya hacer el reciclaje mucho más, o sea, el reciclaje, no el reciclaje como el proceso, sino la parte de segregación en la que estamos inmiscuidos todos los ciudadanos, más, no es que sea más obligatoria, porque en realidad siempre lo ha sido, sino que es una parte que ya no vamos a tener la opción de decidir, sino que el municipio nos tiene que dar todas las herramientas para que nosotros ciudadanos empecemos a agregar correctamente y esto llegue finalmente al reciclaje, ¿no? Entonces, sí hay la iniciativa de muchos municipios, pero también se quedan ahí porque no hay mucha información, ¿no? Yo sé de municipios que les entrega, por ejemplo, en mi municipio ya han puesto en el mismo Palacio Municipal han puesto los tachos segregadores, pero si uno va a ver, yo he ido a intentar dejar mis residuos ahí, está mal segregado porque no han puesto la señalización correcta. Entonces yo, ciudadano que no sé, que nunca me han explicado y que de pronto vi estos tachos ahí, hice plástico y le tiré todos los plásticos. No tengo ni idea de que existen 7, de los cuales solo 4 se reciclan, ¿no? Entonces, yo creo que está bien que hagan esas acciones, pero tienen que acompañarlo antes con educación ambiental. Sin educación ambiental, ninguna acción de esas sirve. Así es. Yo también coincido contigo, ¿eh? Que falta contenedores de reciclado, pero también una enseñanza, quizá desde los colegios,
para que desde todas las casas se pueda saber que hay que dividir las basuras, y no solo eso, sino enfadarse cuando no es el caso, es cierto. Oye, Marita, ¿tú haces algún taller, algún curso para que las familias puedan aprender esto? ¿Realizas algún tipo de taller o enseñanza? De vez en cuando realizo talleres individuales o a veces con cuentas amigas con las que comparto la misma pasión por educar, por la educación ambiental, pero no son continuas. Sí brindo asesorías a empresas, nunca he brindado a familias, ahora que lo pienso, pero sí más a empresas sobre sostenibilidad, sobre también cómo comunicar correctamente la parte ambiental, porque también a veces cuando una empresa no sabe correctamente cómo comunicarlo, termina cayendo en el greenwashing, que se le llama, que es como que la estafa publicitaria ambiental. Entonces, esa parte sí, pero de vez en cuando sí activo talleres gratuitos y no gratuitos, así que tendrían que estar atentos ahí a las redes sociales para ver cuando se activa alguno. Genial, justo hemos estado viendo en pantalla tus redes sociales, la pueden encontrar como Missy Ecológica en Instagram y en Facebook, para que la puedan seguir y en verdad guarden, porque es lo que yo hago, guardar muchos de los videos que ella hace, la información es valiosísima. Ahí está nuevamente su página de Instagram para que la puedan seguir. Marita, yo sé que esta pregunta es a veces quizá es redundar, pero ¿por qué nos hace falta tanta cultura en temas de reciclaje? O sea, le enseñan a los niños en el colegio, pero pareciera solamente un curso de una hora y no se vuelve a tocar más. O sea, es muy poco o muy pobre la educación que se da al respecto. Sí, en realidad el plan docente se actualizó hace muy poquito insertando temas ambientales y justo llegó todo el tema de las restricciones para ir a estudiar presencialmente. Entonces también creo que lo ha retrasado bastante. Y por otro lado está de que si uno se pone a pensar, quienes tienen la tarea de enseñar a estos niños o de enseñarnos a nosotros todos los temas ambientales deberían estar capacitados antes para. Y desde ahí creo yo que viene el problema en cuando se enseña, valga la redundancia, esta carrera de enseñanza, ¿no? Para ser profesores de educación, no se insertan tampoco temas ambientales. Y desde ahí viene el problema porque, por ejemplo, tengo sobrinos que me dicen, tía, me han enseñado sobre cuidar el ambiente y me han enseñado reciclaje. Y yo le digo, ¿qué has hecho en reciclaje? Y me muestran un tecnopor, un plato de tecnopor nuevo que les mandaron a comprar a la mamá nuevo, es decir, compraron un plástico nuevo que no se puede reciclar, eso no es reciclar, es reutilizar, al cual le pegaron ojitos movibles de plástico, le echaron escarcha encima, que es microplástico. Y entonces, al final, no entiendo qué mensaje le están dando, porque en ninguna parte de la manualidad existe el mensaje de reciclar, porque eso que ha hecho la profesora no es reciclar por ningún lado, es reutilizar cosas que nunca se van a poder reciclar y que no debieron incentivarlos a comprar los nuevos, ¿no? Sino ya algo que tenían en casa. Entonces, ahí es donde yo he llegado a la conclusión que el problema viene desde que la currícula que les enseñan a los profesores no se inserta el cómo educar la parte ambiental. Y el por qué, pues es que es en general, nos tendrían que enseñar a todos nuevamente conceptos sí, sí, muy básicos que a veces creemos que sí están, pero en verdad no están muy correctos. Sí, hay un par de elementos, perdón, sí, dale, Ernesto, dale. No, iba a hacer una pregunta muy cortita, Rómulo. Marita, ¿nuestros abuelos eran más sostenibles que nosotros? Sí, eran muchísimos más sostenibles. Digamos que también así en criollo la fregamos a partir de los 80 para adelante, más sí, sí, en los 90 y peor en los 2000, porque llegó toda esta inmediatez, todo esto de quiero hacer las cosas rápido para tener tiempo, no sé mucho para qué, porque siempre estamos haciendo algo, entonces tener tiempo para hacer otra cosa en realidad. Entonces, y antes, y yo siempre doy de ejemplo de esto de mis abuelos, yo fui criada por mis abuelos. Y en mi casa, si yo me pongo a pensar, había un montón de cosas reutilizadas y casi nunca habían cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, las botellas de vino, a mi abuelo le encantaba el vino porque tenía descendencia, entonces él almorzaba con vino, descendencia argentina, entonces siempre habían esas botellas. En mi época de niña se iba la luz mucho por el terrorismo, entonces
Estas botellas terminaban siendo candelabros, porque ahí mi abuela ponía las velas y ahí teníamos luz cuando se cortaban la luz, ¿no? Entonces, la rotulación siempre estuvo presente. Yo no recuerdo que mi abuelo dijera, me voy a comprar ropa porque es Navidad o porque es algo así. O sea, la ropa era la de siempre, la mandaba a arreglar, la mandaba a parchar, mi abuela le surcía las medias. Entonces, con todo eso crecí, pero en algún momento de mi vida lo perdí porque también caí en el consumismo cuando empecé a trabajar y todo eso. Entonces, yo creo que es ese chip que de pronto nos ha metido y lamentablemente la publicidad es algo que lo empeora. Porque nos venden eso de justamente comprar y botar, comprar y botar, comprar y botar, ¿no? Sin pensar en la repercusión que tiene el residuo, ni tampoco la repercusión que generó todos los recursos naturales que tuvieron que gastarse para crear ese objeto que yo lo usé un día y luego lo deseché. Cierto. Bueno, hay responsables, hay responsabilidades y hay que hacer algo. No basta, digamos, un esfuerzo aislado, basta sumar. El 31 de julio del 2019 se publicó la ley 3884, justamente referido al tema del plástico, que es uno de los problemas por los que enfrentamos. Y estoy mencionando esto mirando tu página. Últimamente se estaba haciendo énfasis al tema del plástico, que es todo un tema que podríamos tomar en la hora del programa y no terminamos, porque es todo un tema del daño que se ocasiona no solamente al espacio donde vivimos, sino hasta los mares. Es decir, finalmente termina en una repercusión hasta la alimentación. Pero bueno, habría que seguir impulsando estos temas. Es una responsabilidad. Y les animo a mirar el modelo de San Borja. San Borja es una de las 7 ciudades de Asia-Pacífico, del foro Asia-Pacífico, ¿sí? De las 21 economías. Es una de las 7 ciudades declarado baja en emisiones, certificada en ese orden. Quienes están desarrollando una economía circular súper interesante. Incluyendo con los contenedores subterráneos, y nos comentaba el gerente que están ahora trabajando la incorporación de unos chips a efecto que desde una central de control, de monitoreo, recibas el aviso cuando ya el contenedor está lleno. Y este contenedor sale, obviamente, clasificado, van a los espacios que corresponden y procesan. Y uno de ellos es el abono, y terminan en la aceituna y finalmente nos entregaron una botellita de aceite de oliva. Es todo un tema bien interesante, modelo que nosotros lo hemos trasladado ahora a la Municipalidad Provincial de Rioja, en Alto Mayo. Justamente cuando hablé de Alto Mayo Verde y Sostenible, es que nosotros estamos monitoreando pilotos para ver si podemos ingresar a ATEC y ser parte de esa, digamos, de ese beneficio. Porque, para información de todos, en mi reunión el 2019 que tuve con el director general adjunto del tema ambiental de las Naciones Unidas en Ginebra, me alcanzaron un directorio de más de 100 agencias financieras del mundo interesadas en hacer inversiones en proyectos que estén vinculados a la economía verde, al tema ambiental, a la economía circular. Entonces, lo que digo es, fondos hay, interés en el mundo de las instituciones entre los objetivos del 2030 de las Naciones Unidas es una de las prioridades. Entonces, los animo a seguir abordando estos temas y seguir acercando estas experiencias. Te felicito, Marita, por esa labor encomiable que estás haciendo. Así que mañana tendrás sus frutos, obviamente. Próximo lo irás viendo sus frutos de lo que hoy puedes ir haciendo, de lo que hoy estás insistiendo. Así que eso es importante. Bueno, y gracias Sara y Néstor por traer estos temas y profesionales con esta experiencia, ¿no? Sí, claro, para nosotros es importantísimo tener a profesionales como Marita, sobre todo porque lo comunicas de una forma muy sencilla, muy agradable y sobre todo que es importante, ¿no? El aprendizaje es vital para poder continuar. Muchas gracias por tu tiempo, Marita, y espero que nos volvamos a encontrar por ahí.
Gracias, sí, gracias. Encantada, gracias Rómulo por las palabras. Sí, yo espero que pronto dé frutos. Y qué lindo escucharlo de Rioja. Nosotros tenemos, bueno, mi familia tiene casas allá, así que qué lindo saber que por ahí allá también ya está Oh. llegando toda la parte sostenible. Así que qué buen dato. Y gracias, Néstor, nuevamente, Un Sara, placer. por la invitación. Muchas gracias. Que tengas buenas noches. A ti, buenas Igualmente. noches, Marita. Nos vamos a una publicidad cortísima y volvemos con Carla y Nessie. Gracias. A ti. Ya estamos de vuelta por aquí. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos están viendo. ¿Qué tal, Néstor? Vamos a continuar con nuestras invitadas de la noche. Muy bien, presentémoslas. Creo que están solo una de las dos, son las dueñas de Raíces. Voy a presentar a Carla, que es ingeniera ambiental, emprendedora, consultora de negocios y cofundadora, como no, de Raíces y, evidentemente, amante de la vida sostenible. También tengo que decir que es vegetariana. Eso va más a mi ramo, ¿verdad? Bienvenida y buenas noches. Hola, buenas noches, Néstor, Sara, Rómulo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo, Carla. También nos acompaña Nessie. Nessie, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo empezó Raíces, Carla? Cuéntanos. Sí, Raíces Mercado Sostenible comenzó por el año 2015, cuando mi hermana ahorita no nos puede acompañar, pero las dos tuvimos esta idea de traer el mundo zero waste, el mundo cero residuos y libre de plástico al Perú. Y para este año de 2015 todavía no había ley de plástico en el Perú, no habían algunas ecoferias que ya se consumían algunos productos orgánicos,
pero no estaba todavía muy difundido este tema y decidimos hacer esta idea en una tesis de la universidad. Entonces mi hermana justo estaba cursando la tesis, que es el proyecto empresarial en la Universidad del Pacífico, y decidimos desarrollarlo, ¿no?, a través de su tesis para que haya un estudio de mercado de por medio. Bueno, después de esto del 2015, la idea quedó un poco como en papel, porque a veces siempre cuando uno está en la universidad, uno ya había terminado ingeniería industrial, entré al mundo corporativo y uno se deja como llevar por el trabajo, el mundo corporativo, no le hace mucho caso al emprendimiento. Sin embargo, teníamos esa pasión, ese bichito con mi hermana de querer hacer algo más y que teníamos que hacerlo por el Perú, por el país, por los demás, porque ya llevábamos un estilo de vida más sustentable, más sostenible, ¿no?, ecoamigable. Y fue recién en el año 2018, hace un poquito más de 3 años, que nos decidimos hacerlo realidad. Y decidimos llevar este estilo de vida sin plásticos, minimizando la mayor cantidad de residuos que puedas en tu día a día a todo el Perú, ¿no? Entonces comenzamos chiquito, comenzamos difundiendo en ferias ecológicas, entramos a ferias, difundiendo comprar a granel, comprar con bolsas de tela, no usando plástico, reemplazando los productos de plástico de un solo uso, como por ejemplo las cañitas, las botellas de plástico, los cubiertos desechables, por otros productos que sean reutilizables y que no contaminen el medio ambiente. Y así comenzamos haciendo un poco de difusión hasta que ya luego pudimos abrir la primera tienda y ahora ya tenemos la segunda tienda. Y un poco lo que busca Raíces es enseñar a la comunidad a través de nuestra experiencia, de lo que nosotras sabemos y de lo que también las personas pueden saber y enseñarnos en cómo cambiar pequeños hábitos en tu día a día de tal forma de que generes un impacto positivo en el medio ambiente. Claro. Finalidad. Si bien es cierto, Carla, ya sé, o sea, el tema sostenible es de hace tiempo, entre el 2018 y ahora, ¿cómo sientes tú que eso ha cambiado? Personalmente yo creo que ha mejorado, que la gente empieza a preguntarse más cosas, a tomar más conciencia, pero tú desde el lado de emprendedora, ¿cómo ves ese cambio en tus tiendas, en tus clientes? Sí, va aumentando, de hecho, creo que inclusive con la pandemia ha aumentado mucho más el consumo saludable. O sea, nosotros promovemos el consumo de productos saludables, que sean orgánicos, que sean ecológicos, es decir, libre de pesticidas, insecticidas, y además que puedas comprarlo sin plásticos y sin empaques, ¿no?, que lo puedas comprar a granel. Esto se ha incrementado, aunque uno tal vez no lo pueda creer, ¿no?, que con casi 2 años de pandemia, que con la coyuntura en la que vivimos, uno tal vez diría no, que va a reducirse, ¿no? Pero por lo contrario, las personas han tomado mucho más conciencia de lo que consumen día a día, de la calidad de los productos y del impacto que tienen sus consumos, lo que compran en el medio ambiente, ¿no? Inclusive, por ejemplo, nosotros somos aliados con diversas marcas del mundo sostenible, entre ellas, por ejemplo, una marca que se encarga de hacer compostaje de residuos orgánicos. Y cuando conversábamos con ellos también cómo les había ido con el emprendimiento, cómo les había ido con toda la pandemia, nos dijeron que también en estos casi 2 años había aumentado un montón y significativamente la cantidad de familias que se habían animado a hacer su propio compost en casa, ¿no? Que a raíz de toda la pandemia te das cuenta la cantidad de residuos que uno genera en casa y esa, la mayor cantidad de residuos que generamos en casa es orgánico, residuos orgánicos. Entonces se animan a hacer compost, a reciclar, a segregar sus residuos,
a reutilizar. Y sí, ha habido bastante cambio en los últimos 3 años y va aumentando. Algunas personas piensan que es como que está de moda, ¿no? Dicen, oh, es que los temas ecológicos están de moda, o ser ecológico ahora, ser eco está de moda, ¿no? Pero no, no es tanto de moda, sino que estamos tomando más conciencia de lo que compramos, lo que consumimos y el impacto que tiene. No es nada nuevo, la ecología es algo que ya tiene mucho tiempo. Es algo que me es cercano, me gusta lo que dices. Voy a hacerte una pregunta triple, porque ¿cuán irresponsable es en el desecho excesivo en el cual vivimos a día de hoy, siglo XXI, la industria? ¿O cuán responsable es la población o las escuelas de este exceso de residuos? Sí, de hecho Raíces nació también a la falta de una oferta de productos orgánicos, ecológicos, libres de plástico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, digamos, actualmente en el Perú y en el mundo? Que la industria, la manufactura, las empresas de consumo masivo nos ofrecen, ¿no? O sea, la oferta en general, lo que encontramos en los supermercados, en los mercados, todo son productos, digamos, de consumo rápido, que están en plástico, que están en Tetra Pak, están en latas, están en distintos empaques que tal vez pueden ser los más económicos y para que sean accesibles a todas las personas, pero finalmente no, las empresas no se están haciendo responsables de la disposición final, del consumo final de sus productos y la disposición final de los empaques. Entonces, esto es parte de la economía circular en la cual tienen que mejorar toda la industria, ¿no? Tiene que hacerse responsable de todo su packaging. Y por eso es que si quien tiene el poder, las empresas, pudiesen difundir más un reciclaje de las botellas, de los empaques, una reducción del consumo, digamos, de bolsas, o cosas así, yo creo que se podría hacer mucho, o sea, muy diferente la historia, ¿no? De la enseñanza. Nosotros podemos hacer mucho, el gobierno puede enseñar en los colegios, nosotros, por ejemplo, como Raíces, hacemos voluntariados en limpieza de playas, hacemos también algunos talleres de cómo hacer ecoladrillos, cómo hacer compost, tratando de difundir, pero sin embargo, quien tiene, digamos, el poder es la industria masiva que nos da una oferta que va a estar ahí presente. Entonces, por ejemplo, ya existen algunas marcas en el mercado, grandes marcas de cosmética y otros, que están optando por empaques que son reutilizables o donde puedes hacer refill, que van a ser rellenables, ¿no? O por último, también existen de shampoos, así algunas marcas que están haciendo sus envases de PET reciclado al 100%, que también es una opción. Y eso es, que la industria empiece a optar por opciones más ecoamigables y por enseñar más a la comunidad, ¿no? Justo estamos viendo en pantalla, Carla, tu Instagram, para las personas que están preguntándonos en las redes, para que puedan seguirte. Sin duda. También ver un poco, saber dónde visitarte. Sí, estamos en Facebook e Instagram como raices.mercadosostenible. Sí, sin duda, Carla, una de las tareas que corresponde a los ciudadanos, a los profesionales, y bueno, y sobre todo a quienes de alguna forma apostamos por una salud que parte de la alimentación, del cuidado del ambiente, que parte por utilizar adecuadamente incluso aquello que aparentemente no sirve, definitivamente está creciendo el número de empresas, de organizaciones. Yo quiero compartir muy solamente como una vista esta publicación, por ejemplo, Techos Verdes, ¿no? Es de nuestra vicepresidenta, la ingeniera René Rojas,
pero está haciendo un trabajo que está logrando un impacto tal que ya ha empezado a tener, digamos, la motivación a ciertos gobiernos, donde ya se están interesando, es decir, a ver cómo podemos maximizar no solamente la prevención, digamos, en el mantenimiento, en el cuidado, sino la utilización del propio reciclaje para darle beneficio, como acabas de decir. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es la línea o la proyección que tiene Raíces? Yo sé que por un lado es la empresa, que es normal, la economía es o sea, alguien dice, con el reciclaje, con el tema de la economía circular, no se puede ganar mucho dinero. Yo les voy a decir que se gana más dinero que con todo el sistema tradicional que se tiene. Lo que pasa es que hay que saber direccionarlo. ¿O estoy equivocado? Por favor, ayúdenos, Carla. Sí, de todas maneras, la economía circular busca que podamos ser eficientes durante todo el proceso de la creación de productos, del desarrollo, de la manufactura, del consumo y disposición final, ¿no? Que sea eficiente el uso de los recursos y que los productos sean duraderos o reutilizables, ¿no? Que no sean desechables y que terminen, por ejemplo, si estamos haciendo una prenda, un equipo electrónico, sea para que dure y no sea desechable tan rápido, ¿no? Eso es parte, digamos, de la economía circular. Y efectivamente es esto de que sea todo un círculo, es que vuelva a su origen, ¿no? Nuestro lema, por ejemplo, nuestro eslogan es de vuelta al origen. Como en un momento Néstor dijo, como era antes, o como nuestros abuelos vivían, más sostenibles. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, que las cosas duren más, que se generen menos residuos, que se reutilicen por más tiempo. Esto, por ejemplo, que muestras de tener huertos urbanos, huertos en casa, es parte también, y que ha crecido mucho en estos dos últimos años de pandemia, es poder tener la satisfacción de hacer crecer tus propios alimentos en casa, y consumirlos tú mismo, ¿no? Y puedas cerrar el círculo que lo consumes, por ejemplo, siembras tus pimientos, lo consumes y la cáscara, las pepitas las vuelvas a enterrar bajo la tierra y se genere ese compost, ese abono, ¿no? Y vuelva todo a la tierra, ¿no? Entonces, no es difícil la economía circular, no es cara. Y sí es rentable, porque así se vivía antes, y es mucho mejor, digamos, para el consumidor vender algo, o es como cuando a veces esta frase dice, lo barato te sale caro, que es totalmente cierto, ¿no? Que a veces compras algo que te costó muy poco, pero a los 6 meses ya lo tienes que cambiar y comprar otro, ¿no? Entonces, finalmente, uno puede ofrecer un producto de calidad al precio justo, ¿no? Mantener un comercio justo, que es lo que cuesta, pero que sabes que le vas a poder asegurar a tu cliente que el producto te va a durar, vas a poder reutilizarlo, va a ser mucho mejor que algo desechable. Entonces, sí, la economía puede ser rentable de esta forma. Y sostenible, ¿no? Es algo importantísimo. En este caso, la rentabilidad está bien, pero también la sostenibilidad, llevarlo para tiempo. Yo, cuando capacito a empresas, en otro caso, que es la nutrición, suelo decir esta frase, que cada uno tiene que decidir cuánto vale su salud, ¿no? Y, por tanto, invertir, por lo que estás diciendo, ¿no? En la calidad del producto. Si tú crees que vale más o menos, invertirás más o menos. Entonces, llegas a este punto. ¿Somos una sociedad compulsiva o somos sostenibles? No. La mayoría no es una sociedad sostenible, es un sueño. Quisiéramos llegar a eso, ¿no? Cuando salió la ley del plástico en el 2019, se decía, y hasta ahora se dice, ¿no? Este típico refrán, para el 2050 van a haber más plástico que peces en el mar, ¿no? Entonces, y todo eso es porque ahorita
Bueno, si estamos en el mar o vemos las playas como están, la cantidad de plástico, todo es digamos, parte de una mezcla de la oferta que nos da la industria, el consumismo que tenemos, la falta de cultura de segregar, ¿no? Pero sí estamos en una sociedad que es impulsiva, consumista, y que es a raíz de lo que las empresas nos muestran, ¿no? Lo que es parte de. Entonces, ahí es mucho, mucho para educar en qué es necesario, comprar lo necesario, no por exceso, sino lo que simplemente necesitas. Y también, por ejemplo, ahí en Raíces siempre nosotros decimos, compra solo lo necesario, no tienes que comprar un kilo del producto. Si vas a hacer una pequeña receta, compra 100 gramos, 10 gramos, 50 gramos, lo que necesites, de tal forma de que no se eche a perder si compras de más y no lo usas en casa. El otro día, por ejemplo, había un cliente en tienda que decía que prefería comprar productos orgánicos, ecológicos y cuidar la salud, sus defensas, ¿no? Que estar consumiendo productos, digamos, que van a ser más económicos, pero que finalmente le va a salir más caro la salud. Y lo va a salir más caro porque se va a enfermar de algo, ¿no? Entonces, mejor. Ahora, nosotros vivimos en un país rico en frutas, verduras, granos andinos, que en otros países no hay. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, la comida chatarra es mucho más económica que la comida saludable, que una fruta, una verdura, una palta. Entonces, nosotros no, en el Perú no sucede eso. Comer saludable, comer sano, es barato, es económico y es accesible a todos. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Sí. Carla, te voy a hacer dos preguntas que han hecho en las redes sociales. La primera, preguntan si el compost funciona en zonas rurales por tener espacios para cultivar. No lo entendí muy bien. Y la siguiente es si en las cómo reciclar o incentivar el reciclaje en zonas urbanas. Ya, el compost es hacer el proceso de compostaje, es el proceso de degradación de todos los residuos orgánicos que tenemos, que pueden ser de origen vegetal o de origen animal, y que se convierte en un abono para los huertos, ¿no? Entonces, compostaje doméstico, podemos hacerlos todos en casa, necesitamos un patio, un espacio al aire libre, puede ser dentro de un departamento sin ningún problema. Podemos hacerlo también en zonas urbanas, en jardines, en parques, y puede utilizarse esa tierra que se genera de la degradación como un abono, ¿no? Si lo mezclamos con humus de lombriz, con algunos minerales, también se convertiría en un mejor sustrato para las plantas. Entonces, en cualquier lugar, en cualquier ambiente, situación, altura, lugar del Perú en el que estemos, lo podemos hacer. Inclusive en casa, dentro de la cocina, se puede hacer compost. La otra pregunta era sobre... La otra pregunta era sobre... Bueno, ya me pusieron otras. Huertos urbanos. En las zonas urbanas, exacto. ¿Cómo se incentiva en una ciudad el reciclado? Reciclaje, exacto. Sí, reciclaje, la palabra así per se, es el proceso de convertir una materia en un producto terminado nuevamente en materia prima para que pueda... O sea, por ejemplo, la botella se puede volver a convertir en pellet y puede convertirse nuevamente en una botella. Pero lo que tenemos que incentivar es la segregación. La segregación, la identificación y separación de los residuos en los lugares, ¿no? Entonces, una práctica muy fácil es tener distintos dispensadores o tachos en donde podamos separar lo orgánico de lo reciclable. Y dentro de lo reciclable, lo más rápido que se puede hacer es el plástico, PET, el vidrio, papel, cartón. Entonces, eso sería, por ejemplo... Pero qué difícil, ¿no? Porque justo lo hablábamos con Marita de que son pocos los municipios que generan este tipo de actividades. Entonces, ¿de qué sirve que yo en mi casa reciclo, luego lo saco y se va a un mismo camión y se efectivamente. Va a...
porque no tema. Hay conocimiento. Porque aún no le sacan beneficio de los estados. En países que le sacan beneficio económico, todo el mundo recicla. Está bien educado desde la base. Yo me acuerdo que una vez en Alemania me dieron dinero por botellas de plástico. Sí. Y no era como un tema de que acá yo veo chicos o personas en general que recogen botellas y tienen que llevar muchas botellas así gigantes en sus bolsas para cambiarlo por dinero. Fui con dos botellitas que tomé y las tuve y toma, dinero, listo. Sí. De hecho, esa fue una de las ideas también que decía Lisa, ¿por qué no hacemos esto? Porque en Alemania, como dices tú, las botellas, los empaques tienen un costo, entonces tú ya pagaste por eso cuando lo compraste y cada latita, botella de vidrio o plástico que tengas te devuelven, ¿no? Como si fuese una botella retornable. Y es fantástico porque nadie bota ninguna botella. Todo te lo guardas y cuando vas al supermercado lo llevas todo y te sacas un poco de... Sí, es difícil hacer la segregación y bueno, luego asegurarte que realmente sea reciclado, ¿no? Y no sea todo nuevamente, se junten, pero sí, ahí habría que hacer un trabajo junto con los municipios, ¿no? En ver, por ejemplo, en los supermercados, en donde también puedes separar los residuos y llevarlos, ¿no? Cuando hagas las compras. Carla, algo que no me quedó claro, hice una pregunta, ¿cuál es la hoja de ruta de Raíces? O sea, ¿a dónde va? Dije, uno es la economía, pero ¿a dónde va? ¿A dónde se dirige? Bueno, nosotros como Raíces queremos obviamente tener más puntos de venta, tanto en Lima como en provincias, sobre todo enseñando, difundiendo este concepto de estilo de vida cero residuos en más distritos, en más provincias y ofreciendo una diversidad de productos que puedes reemplazar en tu día a día desde alimentos, cosmética, aseo personal, limpieza del hogar, moda sostenible, todo lo que te puedas imaginar que necesites en casa y cuando haces el supermercado, en una versión ecoamigable. Y llevar este estilo de vida a todo el Perú. Me encanta la idea. Porque precisamente es volver a nuestras raíces. Y uno que normalmente va por, como Rómulo, que anda viajando tanto por el interior del país, tú te das cuenta de que ahí está la respuesta a muchos de nuestros problemas. Y lo tenemos enfrente y no tiene que ser caro, ¿no? Consumir lo natural no debe ser caro. En mi caso, en casa hemos optado ya por ir a las agroferias, a las campesinas. Vamos directamente y consumimos los huevos estos de corral, que cuestan un poco más, pero igual ya lo hemos hecho como que regla y tratamos de, para que no perjudique el presupuesto de familiar que tenemos, pues ok, obviamos unas cosas, pero compramos cosas de calidad en otras, ¿no? Hemos cambiado el aceite por el de olivo, o sea, pequeñas acciones que creo que pueden ayudar a la salud de la familia, que es lo que queremos, ¿no? Desde cualquier ángulo, no hay excusa, muchachos, para hacerlo de a poquito. Sí, de a poco, ¿no? También los huevos de corral, lo buscan mucho también las personas, digamos, que no solo porque es más saludable, sino también porque tiene certificación de trato humanitario, ¿no? De que a las gallinas las tienen libres, ¿no? Libres de este maltrato que puede tener, digamos, las industrias grandes de huevos. De hecho es así, ¿eh? En mi país va por número. El 0 van libres, el 1 tienen un poquito de movimiento, el 2 y el 3 mejor no lo compres. Es cierto, y es que esto repercute directamente en nuestra salud. Todo es lo que comemos. Yo hago una pregunta... En este caso de negocios, ¿es un buen momento para invertir en negocios sostenibles? Si tienes claro tu propósito y sabes cómo diferenciarte, sí. Es muy importante si vamos a emprender un negocio, sea sostenible o no, tener claro un propósito de lo que quieres lograr en tu comunidad, ¿no? En tu público objetivo.
Y como habíamos conversado, que también está creciendo más el interés de productos orgánicos, ecológicos, ecoamigables y sostenibles, sí es buen momento para hacer una inversión, ya sea en productos innovadores que ayuden a crear mejor impacto ambiental, como en tiendas a granel. Nosotros como Raíces comenzamos, se creó la primera tienda, ¿no? En el año, o sea, inició Raíces en el año 2018, la primera tienda se hizo en el 2019, pero hoy en día, ya hoy 2021, hay cinco tiendas a granel como Raíces físicas. Entonces, si bien nosotros fuimos los pioneros, siempre tratamos de incentivar también a las personas que se animen. O sea, muchos de nuestros clientes de la comunidad vienen y dicen, ay, yo también quiero tener mi propia tienda de granel, quiero hacerlo en Cusco, quiero hacerlo en Arequipa, quiero hacerlo en tal lugar. Y los animamos, hazlo, ¿no? Anímate, hazlo, Carla, ¿lo atrévete estás y ya. manejando? Carla, una pregunta. ¿Estás manejándolo como una franquicia? Raíces. Ahorita, en este momento no, pero sí es un plan a futuro. Una buena idea. Sí. Sí. Excelente, Interesante. excelente. Ya te dije. Estaremos atentos para saber en cuanto esto empieza a tener el engranaje, porque en realidad lo que pasa es que pueden haber muchas ideas y a veces muchas acciones. Cuando están dispersas, toma más tiempo para convertirse en una fuerza. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, la cadena, voy a poner un ejemplo de pollerías, no voy a dar nombres, ¿no? Pero nace una y de repente te das cuenta, hay 20, 30, 50, y dices, wow, ¿qué tal? No, lo que pasa es que construyó franquicia, hizo Claro. todo un sistema, ¿no? Correcto. O una cadena Starbucks o McDonald's u otros. No es que sea ese empresario digamos, el que maneja las inversiones en todos los locales. Maneja un sistema franquiciado. Entonces, me parece Exacto. interesante lo que estás Estamos hablando. en ese proceso de estandarización de todos los procesos, de que se estabilice bien la marca, que sea bien conocida, reconocida, y ya lanzarnos a las franquicias, que se puede abrir Raíces en todos los departamentos del Perú y puede ser conocido este estilo de vida en todas partes. Muy bien, Muchas excelente. Por mi gracias, parte, Carla. gracias, Carla. Y Sí, siga para gracias a adelante. nosotros. Muchas gracias por estar aquí, por mostrarnos tu emprendimiento y todo el cariño que le pones a ello y demostrarnos que sí se puede ser sostenibles a pesar de lo difícil que nos lo pone el gobierno, pero sí podemos. Usted, la industria. Muchísimas gracias. De a Muchas poquito, comenzamos gracias. con un cambio y ya. Un cambio. Sí. Muy bien. Tenemos los avisos para los programas de mañana, Rómulo, para presentarlos. A ver, vamos para adelante. Por favor, sí. Ahí está. Mañana tenemos Política al Día, todos los jueves de 9 a 10 con Rómulo, Madeleine y Soledad. Y vamos a tener a tres invitados: Víctor Quinteros Marquina, Gustavo Pacheco Villar y José Luis Tapia Rocha. Hay que remarcar, perdóname un segundito, hay que remarcar que el señor, se lo ponen por favor la pantalla. El señor Víctor Quinteros viene a hablar de un programa que está impulsando la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y el doctor Gustavo Pacheco Villar es el parlamentario andino quien en entrevista en campaña nos alcanzó aquí todo un plan que enfocaba de cómo realmente fortalecer la parte andina con todo un tema político e histórico. Así que mañana nos dirá si empieza realmente Trabajar. a tenerse y desarrollarse, ¿no? Y José Luis nos va a hablar de un tema de cinco elementos básicos para hacer frente a esta situación económica en el país sin caer en izquierda ni en derecha. Vamos a escucharlo. A mí me parece interesante hacer un análisis financiero en un momento crítico cuando el dólar está, digamos, ambivalente, el costo de la canasta familiar está igual subiendo. Hay algunos indicadores que podríamos tener una inflación un poco alta en estos meses. De manera que vamos a escuchar a estos
personajes que analizan la economía y la política y las acciones desde la responsabilidad, en este caso, metropolitana. Muchísimas gracias. Muy súper interesante el programa de mañana, más aún en esta coyuntura. Bueno, hay otro, el de los viernes. El viernes tenemos la voz de las regiones. Ahí está. Un programa también interesante, Sara, Néstor, porque aquí está un alcalde que lo entrevistamos el año pasado. Y nos habló de que Midagri había elegido su Aguayabamba, está en la provincia de Sihuas, en la región Ancash, como el distrito modelo para hacer un proyecto de agricultura a nivel nacional. Y según la información que nos han enviado, ya hicieron la primera cosecha y habrían logrado superar de 5 toneladas por hectárea a 30 por hectárea en papa. Entonces, vamos a conocer cómo han hecho, o sea, qué tecnología han aplicado en esta parte andina de la Sierra Ancashina, conjuntamente con el responsable de Sierra y Selva Exportadora, que ha sido justamente uno de los gestores, con la agencia agraria del Midagri y el alcalde de Guayabamba. Así que es una experiencia que nos dieron a conocer aquí en el programa, en uno de los programas de los viernes, y hoy lo estamos trayendo para que justamente nos cuenten el resultado de lo que nos comentaron. O sea, esa es un poquito la dinámica de darle seguimiento y saber si tiene o no tiene resultado, porque si no estamos sentados aquí una hora conversando con nuestros invitados y como la noticia, ¿no? La noticia es noticias hoy día, mañana ya no es noticia. Y nosotros en Pymes Perú somos un programa, no sé si decirlo sostenible, pero sí saludable. Saludable, de hecho. Sí, somos un programa que generamos productos. Producto que sea definitivamente sostenible en tiempo. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Bueno, perdónenme el breve comentario, pero quería explicar, digamos, la importancia que tiene también el programa del viernes. Interesante, ¿eh? Lo comentaste el lunes. A ver cuál ha sido el secreto de tal productividad de papa. Si es sostenible o no. Exacto. ¿No? Claro. ¿Cómo es que dé el salto, ¿no? De una cantidad en una misma extensión. Entonces, ¿qué cosa han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo es interviene la autoridad y cómo interviene el agricultor, la comunidad? O sea, ese modelo que puede definitivamente empezar a transferirse a otras localidades en el interior del país. Claro que sí. Y así como eso, estamos viendo varios otros, como ustedes saben, ¿no? Cada programa tenemos algo que presentar de resultados, ¿bien? Somos un programa que estamos 11 años al aire y creo que hay varias cosas que ya podemos mostrar que sí es posible, ¿no? Bueno, por mi parte, muchísimas gracias, Néstor. Muchas gracias, Sara. Gracias también. Esta noche, y gracias a Gabriela, que ya está felizmente. Bueno, no sé si está en Lima, pero está con nosotros, sí. Desde luego que sí. Gracias, Gabriela. Y Néstor, acompañado. Sí. Buenas noches. Gracias a nuestras invitadas de lujo. Ya nos vemos. Chao. Luego, hasta la semana que viene. Un placer.